you Buenas tardes, señora alcaldesa, presidente, portavoces de los grupos municipales de la corporación, premiados del Día de Andalucía. Bienvenidos al salón de protocolo de la Casa Consistorial, donde una vez más vamos a celebrar el acto institucional del Ayuntamiento de Alamonte con motivo de la celebración hoy, 28 de febrero, del Día de Andalucía, en conmemoración del hito histórico en el que el pueblo andaluz aprobó el referéndum hace 40 años de nuestro Estatuto de Autonomía. Permítanme que en nombre mío propio y en el de la Corporación Municipal le dé el pésame a nuestro compañero Francisco Bella por el fallecimiento de su madre. Descanse en paz. Comenzamos este acto con la intervención de la concejala del Grupo Municipal de Independientes por Huelva, doña Cristina Medina del Barco. Buenos días, saludos a todos los presentes, autoridades, compañeros de corporación, alcaldesa, homenajeados, medios de comunicación y personas que nos ven a través de las plataformas televisivas y digitales. Mi máximo reconocimiento a los homenajeados por su labor de generosidad, solidaridad y entrega, por haber sido esos héroes que han atendido y cuidado a tantas personas en silencio y por ser un ejemplo a seguir. Mi más sincero agradecimiento y felicitaciones. Hoy conmemoramos el Día de Andalucía, de nuestra tierra de valientes, de, descubridor, de descubridores. Hace 41 años los andaluces nos reafirmamos para gobernar nuestro futuro. Para saber dónde vamos debemos tener presente de dónde venimos y agradecer el legado que nos han entregado nuestros predecesores, dándonos el carácter y la cultura que nos conforman. Debemos llevar con orgullo nuestra singularidad y nuestra identidad, nuestra forma de sentir, de ser, de expresarnos y la capacidad que tenemos para abrirnos al mundo y formar una sociedad generosa, solidaria, tolerante y plural. Y con todo el legado que nos han entregado del pasado, debemos tener claro que en nuestro horizonte debe estar crear unas bases sólidas para conformar, desde las instituciones que representamos y desde la sociedad, la Andalucía y el pueblo de Almonte que deseamos para nuestros hijos. Hoy, en el Día de la Autonomía y la celebración del autogobierno de Andalucía y ante la avalancha de sentimientos separatistas e independentistas que estamos viendo en otras comunidades, debemos reivindicar que formamos parte de un gran Estado, de una gran nación, que es nuestra patria, España, grande y diversa, enriquecida con la idiosincrasia de cada una de sus comunidades que deben vivir bajo los principios de igualdad, tolerancia, pluralismo y unidad, siendo Andalucía y su cultura piedra angular por la que nuestro país es ampliamente reconocido en el mundo. Estamos pasando momentos muy duros, con una pandemia que está asolando al mundo y que en España se ha llevado a cientos de miles de personas y que está generando una crisis económica que amenaza con una perdurabilidad prolongada. Y es precisamente en estos duros momentos cuando debemos estar más fuertes y unidos. Como comunidad autónoma, Andalucía debe exigir su sitio, la igualdad, no permitir injusticias por pactos de poder en favor de otras comunidades. Para ello los andaluces debemos estar unidos, fuertes y cohesionados y alzar nuestra voz sin complejos. Tampoco debemos conformar, conformarnos con la desigualdad dentro de las provincias andaluzas. Huelva necesita inversión en infraestructuras, AVE, aeropuerto, conexión marítimo-terrestre con Cádiz. Debemos cuidar y evitar la fuga de nuestros talentos y que esas personas puedan quedarse en su tierra y luchar por su crecimiento y su desarrollo. Debemos exigir una educación pública sin adoctrinamientos y con la libertad de los padres de elegir los modelos educativos que quieren para sus hijos, alejándola de que en los libros de historia se reinventen los acontecimientos históricos y exigir que se expongan objetivamente a nuestros hijos. Debemos fomentar la ciencia, la innovación, la investigación, la tecnología, la industrialización y el desarrollo de nuestros recursos. Y, cómo no, el respeto al medio ambiente. Estamos atravesando un momento en el que cobra aún mayor importancia el derecho fundamental a la salud, en el que es más importante que nunca blindar una sanidad pública de calidad. Precisamente en este momento hemos visto cómo el servicio de urgencias 24 horas de, mat de Matalascañas nos lo han quitado, como también nos han mermado los servicios que teníamos en el rocío. Y no debemos callar. Ni nos debemos conformar. Seamos firmes, valientes y reivindicativos. Estamos asistiendo a violentos y preocupantes disturbios en otros puntos de España. Pero tampoco la seguridad ciudadana está suficientemente protegida en nuestro municipio. Tenemos una alta tasa de robos. Se ha tenido que llamar en época de pandemia la UME. Han tenido que poner esfuerzos, refuerzos de efectivos de la Guardia Civil por parte de su delegación del gobierno este verano. Hemos estado durante muchos días en Navidad con una sola patrulla de policía local para los tres núcleos de población. Es un clamor. Que tenemos una carencia importante y tenemos que, que hacer más plazas de policía local. Hacen falta más efectivos de la Guardia Civil y, encima, hace solo unas semanas, también nos quitan el servicio de atención ciudadana 24 horas de la Guardia Civil en Matalascañas. Tenemos que unirnos, levantarnos y pedir la seguridad ciudadana que merecemos. No podemos quedarnos impasible ante la pérdida de servicios. La tasa de paro en Almonte ha subido desde diciembre de 2019 a diciembre de 2020 del, 20, del, del, del 25,1% al 38,27%. Es aplastante la situación de desempleo y si hacemos un análisis de la tasa de desempleo de 2020, 2017 personas eran mujeres. 1.393 hombres y 1.900 extranjeros. Por tanto, al reto de la creación de empleo ante las altas tasas de paro, debemos también incluir la eliminación de la brecha en la desigualdad de trabajo entre hombres y mujeres. Todo ello lo debemos superar. En 2020 había una cifra de 4.216 personas demandantes de empleo no ocupados, siendo aún mayor la que existe actualmente habiendo subido el paro en más del 13% este año. Nuestra renta media declarada por persona está en 8.685 euros anuales, de las más bajas de la provincia de Huelva. El turismo está hundido y nuestro pueblo vive en gran parte de ese sector servicios. Necesitamos una gestión eficaz, pues han cerrado muchos comercios, la hostelería está hundida, el transporte público y no se pueden cerrar los ojos ante la evidencia. Nuestro pueblo necesita actuaciones eficaces y buena gestión. Tenemos el reto de salir de esta crisis, luchar para la creación de empleo de calidad. En 2020 han habido 993 contratos indefinidos frente a 47527 contratos temporales y 22445 contratos a extranjeros. Señores, los datos son realmente preocupantes, pero ante la adversidad debemos ver la oportunidad de levantar nuestra tierra. Y es precisamente en estos momentos cuando las personas que ocupamos los cargos públicos debemos alejarnos de la autocomplacencia y pensar que todo está bien, pues eso solo lleva a la incapacidad para crecer y avanzar. Es momento de bajar de los sillones y escuchar los problemas y las carencias. Es momento de la empatía, la sensibilidad, la creatividad y la capacidad para saber gestionar una crisis y demostrar que somos dignos de los cargos que nos han encomendado. Es momento de la autocrítica, la autoexigibilidad y trabajar duro, pues somos los representantes de los ciudadanos que han confiado en nosotros la gestión de lo público y hay que estar a la altura, olvidándonos de los intereses personales para estar al servicio de los demás y levantar nuestro pueblo, nuestra comunidad y nuestro país. En nuestra mano está construir la Andalucía y el Almonte que queremos. Esta historia ahora la estamos escribiendo nosotros. Es nuestro momento generacional. Tiremos de nuestra raza y nuestro carácter, de la universalidad de nuestro legado, de nuestra cultura y las herramientas de las que disponemos para hacer esa Andalucía y ese Almonte grandes y gloriosos que han sido y que tenemos el deber ineludible de entregar a nuestros hijos. Feliz Día de Andalucía a todos. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Continuamos con la intervención de la concejala del Grupo Municipal Ilusiona, doña María José Faraco Sánchez. Buenos días, alcaldesa autoridades, compañeros todos de la Corporación Municipal, Almonteños, Almonteñas, querido pueblo de Almonte, El Rocío y Matalascañas. Aunque es para mí un honor estar aquí un día como hoy, como representante de Ilusiona y celebrando en este acto institucional junto a vosotros el día más importante para los hombres y mujeres andaluzas, tengo que decir que lo hago especialmente en representación de nuestro portavoz. Paco Bella, a quien desde aquí quiero enviar mis más sentidas condolencias por el fallecimiento anoche de su madre. Desde que el pueblo andaluz demostrara en las urnas su voluntad de autogobierno y conquistara su derecho a la autonomía plena, celebramos este día cada año como seña de nuestra identidad y como recuerdo del día que tuvimos la posibilidad de decidir sobre el futuro de nuestro destino. No puedo comenzar este discurso sin, en primerísimo lugar, felicitar profundamente y de corazón, en nombre de Ilusiona y mío, a los premiados este año por nuestro ayuntamiento. Este año tan difícil para todos, en el que ellos han sido los verdaderos protagonistas, haciendo posible que superemos de la mano una crisis sanitaria sin precedentes que no podíamos ni siquiera imaginar el 28 de febrero del año pasado y que estaba llamando ya desgraciadamente a nuestras puertas. Gracias a ellos por cuidarnos, por su valentía, por su solidaridad, por cuidar del tesoro que son nuestros mayores, por hacernos creer en un futuro posible, sin miedo, en el que, como dice la letra de nuestro himno andaluz, podamos volver a ser lo que fuimos por la esperanza, por vuestro trabajo arriesgado y entregado a vosotros y al conjunto de los sanitarios y sanitarias andaluces. Gracias en mayúsculas. Todos los reconocimientos serán pocos para vosotros. Dicho esto, me gustaría contar que cuando mis compañeros de Ilusiona me propusieron escribir este discurso, me pregunté qué es lo que yo querría celebrar en este día tan importante para nuestra comunidad. Y mi corazón andaluz y amante de nuestra extensísima herencia cultural, vio inmediatamente una oportunidad para recrearme, celebrando la importancia de nuestra cultura y del patrimonio extraordinario de nuestro territorio a través de los siglos, de nuestra importantísima Andalucía cultural y su herencia rica y abierta. Aprovechar este momento para recordarnos a todos que lo que permite que un pueblo progrese crezca y se desarrolle sin renunciar a lo mejor de su tradición y su idiosincrasia es la cultura. Que no podemos olvidar que aún en tiempos de grandes crisis como la que estamos viviendo es lo que nos ha servido para iluminar el mundo y el futuro cuando éste se antojaba tan oscuro. Es un orgullo pertenecer a una tierra que se ha hecho universal a través de sus poetas, de sus artistas, de su cultura. Y como andaluces debemos tener el firme compromiso de seguir mejorando el mundo a través de ella, porque con ella mejora la dignidad del ser humano y sus valores de tolerancia, justicia, libertad e igualdad. Es por eso que hoy quisiera celebrar, como quien busca esa antorcha de luz para alumbrar el camino, el legado extenso, impresionante y maravilloso de nuestra tierra. Que es la principal razón por la que somos universales. Desde Góngora a Juan Ramón, desde Velázquez a Picasso, desde Béquer a Cernuda, desde Machado a Lorca, desde Alberti a María Zambrano, desde Murillo a Manuel de Falla, desde Séneca a Blas Infante, y junto a ellos una lista interminable de personas que dejaron y dejan en nuestros días una magnífica obra, fruto de su ingenio, trabajo, creatividad y esfuerzo. Sigamos defendiendo ese patrimonio, valorándolo, atesorándolo, enseñándolo, para seguir sembrando oportunidades y siendo, como escribió Blas Infante, hombres de luz que a los hombres, almas de hombres, les dimos. Esa es nuestra manera de celebrar hoy este día. Esa es mi manera particular de izar. Nuestra bandera blanca y verde en el corazón. Viva el Monte, viva Andalucía. Muchas gracias. Gracias Pepa. Terminamos esta primera parte del acto con la intervención de la concejala del equipo de gobierno, Doña Icíar, delegado a Zaval. Buenas tardes a todos los presentes, alcaldesa, autoridades, compañeros del equipo de corporación, galardonados. Andalucía alberga la diversidad dentro de una unidad cultural indiscutible. Desde la provincia de Huelva hasta la de Almería hay todo un mundo de ricos matices del tamaño de su extenso territorio. El tantas veces mencionado crisol de cultura que nos ha conformado y el ser el puente entre dos continentes ha hecho nuestra tierra por su capacidad de integrar, por su generosidad y por su carácter hospitalario. Esta es nuestra forma de ser, la que explica nuestra manera de entender el mundo y que históricamente se ha interpretado a menudo, quizás por desconocimiento desde el tópico. Sin embargo, es evidente que cuando los vientos de la historia han soplado a nuestro favor y el pueblo andaluz ha asumido un papel activo, como en los últimos 40 años de autonomía, ha surgido de nuestra tierra la creatividad que solo puede emanar de un pozo cultural muy profundo y singular. Un pozo que la suma de toda esa red de influencias, cruzadas y únicas, que empezaron a aflorar hace cuatro décadas. Pero nunca desde el ensimismamiento, sino por el contrario, con un espíritu generoso y abierto, como pone de manifiesto el lema de nuestro escudo, Andalucía por sí, España y la humanidad. Una tierra que en su himno pide paz y esperanza, desde el conocimiento que otorgan siglos convulsos en los que no pudo mostrar su verdadero potencial. Por eso quizás la palabra con la que mejor podamos asociar esta celebración es dignidad. El Estatuto de Autonomía restauró la dignidad de esta tierra y reconoció el trabajo de tantos andaluces y andaluzas que antes y después del 28 de febrero de 1980 lucharon para que este principio se hiciera realidad. Almonte, El Rocío y Matalascaña conforman un municipio andaluz en el que todos estos valores están presentes. Nuestra cultura, asentada en tradiciones que han sido un foco de atracción para gente venida desde los lugares más dispares y un territorio como Doñana, que es el nexo de unión entre dos continentes, han conformado una personalidad en la que la acogida no es solo una palabra, sino una cualidad que hemos integrado en nuestra forma de ser y que es perfectamente reconocible para quienes nos visitan. Al igual que Andalucía, nuestro municipio ha demostrado en la más reciente historia evolucionar, cuando todo su potencial se ha podido desarrollar, extrayendo del pasado los rasgos que definen su carácter, pero al mismo tiempo adaptándose con visión de futuro, como hemos puesto de manifiesto en nuestros principales sectores económicos, la agricultura y el turismo. Pero además, los avances más importantes se han dado en el terreno formativo, en el que nuestras últimas generaciones han elevado el listón. Hasta en un nivel que hoy por hoy es perfectamente homologable con cualquier otro municipio próspero. Y por otro lado, ¿qué decir del dinamismo de nuestra gente, del incremento exponencial de las asociaciones de todo tipo, de su capacidad de iniciativa, de su sentido de comunidad y sensibilidad social, como ha quedado demostrado en el transcurso de la pandemia? En una palabra, hemos logrado ser un pueblo mucho más comprometido. Que es la base más sólida de la que podemos partir. De hecho, son los mejores para construir el futuro. Las instituciones canalizan y distribuyen los recursos a la vez que representan los intereses generales de sus ciudadanos, pero son estos los que marcan el rumbo de la historia de un pueblo. A los gobernantes nos corresponde no perder nunca de vista nuestro papel de servidores públicos, a la vez que ser sensibles a la demanda y necesidades de nuestra gente. La mejor prueba de madurez democrática es superar el concepto patriarcal de las instituciones por el de una sociedad consciente de lo decisivo de su papel. Ese es nuestro deber y nuestra responsabilidad. El 28 de febrero es mucho más que una efeméride. Por el contrario, el Día de Andalucía debe servir para reafirmar todos los valores que hemos estado mencionando y adoptar una mirada de largo alcance. Evitando a toda costa el cortoplacismo que está en contradicción con el espíritu de esta celebración. Se lo debemos a los andaluces que se dejaron la piel para hacer posible la Andalucía de hoy y a nuestros hijos que nos tomarán el relevo. Y un recuerdo final, en nombre del equipo de gobierno, para los andaluces y andaluzas que nos han dejado durante esta pandemia. Y un abrazo para sus familiares. Gracias por su atención y feliz día de Andalucía. Gracias, ICIAR. A continuación, damos lectura al decreto 2464-2021 de la Alcaldía, por el cual se nombran los premios Andalucía 2021. Rocío del Mar Castellano Domínguez, alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento del Monte, en virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía, resuelve conceder, con motivo de la celebración del Día Andalucía 2021, el premio Andalucía de, del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte a los servicios sanitarios de Almonte, El Rocío y Matalascaña. Da lectura a la Semblanza, don Ibar Hernández Herrera, concejal de, la, de salud del Ayuntamiento de Almonte. Buenos días a todos y a todas. Paso a la lectura de la Semblanza. Hace un año empezamos a saber de un virus desconocido procedente de China, que de la noche a la mañana empezó a extenderse por los países de nuestro entorno y por el nuestro. Muy pronto empezamos a hablar de pandemia. Comenzó el trágico conteo de víctimas y de infectados. Las restricciones para evitar los contagios alteraron nuestra vida diaria y condujeron a la parálisis económica de las actividades que se consideraron no esenciales. En definitiva, el coronavirus o COVID-19 la denominación de la enfermedad que provoca originó una crisis sanitaria, social y económica, impensable poco tiempo antes, que aún persiste. La lucha contra la pandemia, la salud, se convirtió en una prioridad absoluta en la agenda política, una de cuyas más importantes preocupaciones era y es el desbordamiento en la demanda de los servicios sanitarios ante una situación excepcional sobrevenida, sobre la que hemos tenido que ir aprendiendo y tomando decisiones sobre la marcha. Detrás de esta prioridad absoluta, de ese temido desbordamiento y de esa compleja y cambiante situación, está el rostro humano de los trabajadores y trabajadoras de los servicios sanitarios de Almonte, El Rocío y Matalascaña, que especialmente en la primera fase del confinamiento, cuando todavía no contaban, por ejemplo, con todos los medios necesarios de autoprotección, tuvieron que afrontar en la primera línea de la pandemia una presión continuada, continuada que les ha llevado a trabajar hasta el límite y el consiguiente riesgo para su salud, como así lo ha puesto en evidencia la estadística de contagio entre el personal sanitario. Siempre quedará en nuestra memoria esos aplausos desde los balcones y el calificativo de héroe, que se oía por todas partes como un reconocimiento espontáneo de su labor, cuando la mayor parte de la población estaba confinada y vivía con incertidumbre y angustia como espectadores, el día a día de una experiencia desconocida que los sanitarios estaban afrontando en su más cruda realidad más allá del cumplimiento de su deber, demostrando permanentemente su responsabilidad y profesionalidad como servidores públicos. El comportamiento de los sanitarios en esta crisis le ha dado pleno sentido a la palabra vocación, porque solo desde la vocación es posible entender su capacidad de adaptación ante la adversidad, su implicación, su compromiso y sus reservas inagotables de energía ante un reto sin precedentes, inédito, para el que nada ni nadie les había preparado. El cómo lo han hecho, cómo siguen en pie después de una prueba de fuerza tan extrema, solo es posible explicarlo más allá del ámbito profesional de unos valores humanos incuestionables que trascienden el ejercicio de su profesión. Porque eso es lo que el Ayuntamiento reconoce hoy con el otorgamiento del Premio del Día de Andalucía a los servicios sanitarios de Almonte, el Rocima, Tlascaña. Su entrega personal y su profesionalidad al servicio de sus conciudadanos y cómo con su inestimable trabajo en esta pandemia están siendo un modelo de civismo y de dignificación de lo público, velando por el derecho más básico que tenemos, el de la salud. Enhorabuena, felicidades. Premio Andalucía 2021 a los Servicios Sanitarios de Almonte, El Rocío y Matalascaña. Entrega la distinción la alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte, doña Rocío del Mar Castellano Domínguez. <laughs> Premio Andalucía 2021 a los Servicios Sanitarios de Almonte. Recoge la distinción. Doña María Nieve Medina López. El Premio Andalucía 2021 a los servicios sanitarios del Rocío recoge la distinción doña Consuelo Montoto Cortés. Premio Andalucía 2021 a los Servicios Sanitarios de Matalascaña. Recoge la distinción Doña Rocía Díaz López. Nos dirige unas palabras doña Nieves Medina, coordinadora en funciones de la zona básica de las unidades clínicas de Almonte, Rocío y Matalascaña, que quiere agradecer a la distinción en nombre de todos los servicios sanitarios. Bueno. Eh... Ante todo, mmm, agradecer enormemente al Ayuntamiento por la distinción que nos ha, no había hecho, que la verdad que ha sido muy gratificante. Muy gratificante en primera persona como personal sanitario, como enfermera, como enfermera de vocación, de la que lleva 22 años trabajando en la sanidad pública. Y sobre todo agradecer en la parte de la calidad que me corresponde en funciones de la coordinación. ¿vale?, Quiero agradecer en, a todo el personal sanitario, a todo el personal que trabaja en el centro de salud y deciros que hemos hecho y estamos haciendo lo imposible para dar la máxima cobertura a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra, de nuestra población. Está siendo un trabajo muy complicado, está siendo un trabajo muy duro, que nadie estábamos acostumbrados, ni, ni en el más triste libro aparecía algún alguna gestión en este momento y sí deciros que mmm, profesionalmente hablando independientemente de, de la política hemos dado y estamos dando todo lo que podemos y está a nuestro alcance agradecer a todos y cada uno de los integrantes de nuestra unidad desde el primero al último desde el Casta Un Día al Casta Un mes, al que sigue trabajando porque de verdad que es un trabajo agotador es un trabajo que ha costado día y noche un esfuerzo increíble eh, nos acostábamos a las doce de la noche a las doce y media salía un nuevo protocolo que nos conllevaba revisarlo formarlo y ponerlo en práctica al día siguiente antes de las ocho de la mañana entonces quiero agradecer de verdad de corazón a todo y cada uno de vosotros de, de que estáis en primera línea y que estamos trabajando el esfuerzo continuo ¿vale? no hay palabras para agradecerlo y sí que quisiera que no se olvidara, que no se olvidara dentro de un año esos aplausos y esa forma de trabajar, porque de verdad que si algo me enorgullece decir es que enfermería, la labor sanitaria y en general es tremendamente vocacional. Y en estos casos se ha demostrado. Indiscutiblemente agradeceros, agradecer este premio que se lo hace extensible a todos mis compañeros, que sin duda esos son los que se lo merecen. Muchísimas gracias por todo. Como es tradicional, finaliza, finaliza el acto con la intervención de la alcaldesa presidenta, doña Rocío del Mar Castellero Domingo. Y, por último, sonará como colofón el himno de Andalucía. Feliz día feliz de día Andalucía a todos. Compañeros y compañeras de corporación, autoridades homenajeadas, buenas tardes a todos y a todas. La celebración de un día como hoy supone, por un lado, la conmemoración de un hito histórico como fue la aprobación en referéndum de nuestro Estatuto de Autonomía después de un proceso secular en el que las notas dominantes fueron la desigualdad y el atraso de nuestra tierra. Y por otro, este día nos sitúa en el presente que estamos viviendo, en el que podemos constatar, si adoptamos una perspectiva histórica, todo lo que hemos avanzado, pero también que persisten importantes cuestiones pendientes. Por eso, este equipo de gobierno está siempre con los ojos muy abiertos ante la pérdida del servicio 24 horas en Matalascaña y el Rocío, ante el cierre del cuartel de Matalascaña, en definitiva, ante todas las desigualdades. Porque a nadie de este equipo de gobiernos, como entiendo y estoy segura que a nadie de la oposición, le mueve para estar aquí ningún motivo personal más que el servicio público. La recientemente elegida primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos tiene una cita de cabecera. No existe un momento en el futuro en el que vayamos a resolver nuestra salvación. El desafío está en el presente. El momento siempre es ahora. Y el ahora, añado, puede ser imprevisible como la pandemia con la que nos enfrentamos desde hace un año, que se ha cobrado miles de vidas humanas, ha alterado nuestra cotidianidad y ha provocado una crisis económica que inevitablemente debemos conciliar. Con las medidas sanitarias para no provocar un mal mayor. Sin embargo, a diferencia del pasado, hoy estamos mucho mejor preparados para este tipo de retos. Cabe preguntarse, ya que estamos en un día de celebración en el que el pasado y el presente se dan la mano, qué hubiera ocurrido en una situación como esta, en un pasado en el que la sanidad no era universal y en el que los servicios sanitarios no eran ni de lejos como los de ahora. En pocas palabras, tiempos en los que el derecho básico a la salud no estaba al alcance de todos. Todo esto nos lleva a pensar que el valor en el valor de lo público y en una cuestión con la que está íntimamente relacionado, la desigualdad. Porque son las políticas públicas las que mejor pueden garantizar el acceso igualitario a los servicios públicos, ya hablemos de sanidad o de educación. Por tanto, desde mi punto de vista, si reforzamos lo público también estaremos combatiendo la desigualdad y por tanto garantizando la justicia social. Lo diré de otra forma, debemos evitar que se extienda en el seno de nuestra sociedad la sensación de que, especialmente en periodo de crisis, hay ganadores y perdedores, entre otras cosas porque es esta distinción, este escalón en la renta y en la consideración social muy real, el que alimenta determinados discursos en los que se cuestiona no ya la democracia, sino los propios hechos. Los derechos, lo sabemos, son muy difíciles de conseguir y muy fáciles de perder. Nada nos puede garantizar que lo que hoy consideramos como un derecho consolidado retroceda dependiendo de los procesos históricos. Los derechos, como la democracia que los consagra, son frágiles si no los cuidamos y los valoramos. El propio Estatuto de Autonomía que conmemoramos hoy es una excepción en la historia de Andalucía que, si por algo se ha caracterizado, es por la dependencia y por la desigualdad con respecto a otros territorios. Por tanto, debemos valorar el periodo histórico que inauguramos hace 40 años como algo realmente valioso y que también debemos cuidar. Sabemos muy bien, en la línea de la cita anterior, que la única certidumbre real que tenemos es la de la hora en el que estamos trabajando, cada cual desde su ámbito y asumiendo sus responsabilidades. Es normal que nos asalten dudas que nos hagamos preguntas y que nuestra confianza en la democracia flaquee, pero también sabemos en nuestro foro interno, apenas seamos conscientes de nuestro devenir histórico, el andaluz y el español, que debemos proteger la democracia porque es la que nos permite transitar por ese camino que llamamos progreso y justicia social, lo cual implica también un reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres que trabajaron y en muchos casos se dejaron la vida en el presente sin democracia que les tocó vivir para que los, los que le sucedieran pudiéramos disfrutarla. Este día es también un reconocimiento y un recuerdo emocionado de todos aquellos andaluces y andaluzas que lucharon en tiempos difíciles sin libertad con la esperanza de alumbrar un nuevo mañana para nuestra tierra. Hay cosas que no deberían cambiar con el tiempo y las vicisitudes históricas y una de ellas es el ejemplo que representan los que hicieron posible que el bien precioso de la democracia fuera una realidad entre nosotros. Y también este día debe ser un homenaje para todos nuestros mayores que nos han dejado en esta pandemia, cada uno de ellos con su trabajo, con su anónimo esfuerzo diario de muchos años, contribuyeron a hacer de nuestra tierra andaluza lo que es hoy. Los premiados del Día de Andalucía 2021 del Ayuntamiento de Almonte encarnan precisamente esos valores que necesitamos, especialmente en momentos como los que están, estamos viviendo en los que se sigue poniendo a prueba nuestro sentido de comunidad y fortaleza de nuestras instituciones. En muchas ocasiones me he referido en el último año al ejemplo cívico de nuestro pueblo en la lucha contra la pandemia y particularmente a aquellos profesionales que, como los sanitarios, han estado y siguen estando en la primera línea afrontando una situación excepcional en beneficio de la salud de sus conciudadanos. Muchas gracias. Están más allá de todo elogio y el merecido reconocimiento que les ha otorgado nuestro ayuntamiento en el Día de Todos los Andaluces es la expresión de nuestro más profundo agradecimiento y de los valores cívicos que hoy celebramos. Gracias por su atención y feliz Día de Andalucía.